Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Hoy es el día de la tierra. La mañana temprano. Y ahí tenéis el sol. Los pájaros cantan. Bueno, la gente, las personas también empiezan a, bueno, a hacer su vuelo y su canto. Madre de lo que se mueve y madre de lo que no se mueve. Madre de lo más viejo. Y madre de lo más joven. Ya os digo, la madre de todo. De lo bueno y de lo malo, de lo bello y de lo menos bello. Madre de todo. La madre de los suavitos, y la madre de las espinas, de las cuestas arriba, y de las cuestas abajo. Y la madre de lo más áspero, la piedra, la tierra, ya sabéis, todo es uno. Y hoy, en honor que es el Día de la Tierra, vamos a hacer pues un homenaje a la tierra. Vamos a hacer un homenaje a la tierra, pues mostrando cómo hacer un compost muy completo para vuestros cultivos caseros. Para sea cual sea el tipo de cultivo que queráis, digamos, sembrar, os va a valer. Se trata luego de saber un poco si el cultivo que queréis es un poco necesita tierra un poco más ácida o un poco más alcalina, y añadirle un poco más de unos elementos que de otros, porque ya os digo, os voy a mostrar cómo hacer un compost más o menos, digamos, completo a nivel de tierras. Luego ya en otros vídeos, en otros capítulos, veremos cómo aportar distintos nutrientes para ir enriqueciendo, ya digo, todo nuestro compost, ya según tengamos sembrado lo que sea. Pero ya digo que en principio vamos a ver los elementos que tiene, digamos, este compost. El primer elemento es, por supuesto, la tierra de Carrasco. Una tierra, un mantillo natural que se encuentra, digamos, debajo de los carrascos, la parte que hay alta encima de la tierra, y que está compuesta pues desde hojas, bellotas, distintos animalitos muertos, por ejemplo, bichos y demás que se van cayendo, la caca de distintas, digamos, de distintas aves. Y por supuesto, pues daros cuenta que la parte que hay justo debajo de este mantillo de tierra, o sea, la parte, digamos,
debajo del mantillo, pues esa tierra, daros cuenta que todo el mantillo que se va descomponiendo, marcino y demás, pues se va añadiendo a esa tierra. Entonces esa capa también os recomiendo que la cojáis, porque no es bueno solo hojas y bueno, hay muchas hojas y ya digo, muchos nutrientes que se van pudriendo. Tener también en cuenta que hay que añadirle, digamos, otros nutrientes, otros minerales, otros componentes que ya os digo, van a ser de tierras. Por ejemplo, aquí tenéis, aunque no es arena de río, hay distintos tipos de arenas, por decirlo de alguna manera. Puede haber arenas como la arena de río, la arena de playa. Con la arena de playa mejor no juguéis porque, bueno, como tiene muchas sales, quizá sea mala para la mayoría de los cultivos. Pero ya digo, principalmente la mejor es la arena de río. Contra más limpio sea el río, por supuesto que también mejor. Pero hay arena que está puesta, como por ejemplo esta gravilla, que es más o menos pues sílice, o sea, está compuesta en su mayoría por sílice, la mayoría de las gravillas, arena de río, arena de playa y demás. Y luego aquí tenéis piedra caliza y hay también arena caliza. ¿Qué pasa? Que la que está compuesta por sílice es ácida y la que está compuesta por tierra caliza, la tierra que es caliza, pues esa tierra está compuesta por cal, entonces es alcalina. Entonces aquí tenemos el sustrato vegetal, la tierra, la parte ácida, la parte alcalina, y también le podéis añadir pues pizarra, que supongo que todos la conoceréis, pues la podéis machacar también, hacer, o sea, podéis machacar, tanto si no tenéis tierra caliza y podéis encontrar algunas piedras, las podéis machacar con un martillo, siempre con cuidado y demás, hacerla como una arenita. Ya digo, arena de río es fácil conseguir, tanto digamos en, bueno, en zonas donde, en sitios, en lugares donde se venden plantas, plantones, temas de jardinería y demás, o incluso en los almacenes de materiales de construcción también hay arena de río, o sea, es fácil de encontrar. Ya digo que la base general es esta. ¿Qué pasa? Que la tierra de Carrasco es muy rica en muchos nutrientes. Por ejemplo, es muy rica en fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio, en hierro, en manganeso, en zinc, en sodio. Pero es que además de los nutrientes que en sí tiene, pues eso, la parte de los carrascos, las hojas, las ramitas, las bellotas que se van pudriendo, al margen de los componentes esos, luego daros cuenta que tiene distintas, bueno, pues caca de las aves que se posan en sus ramas y caen eso, las cacas abajo también, distintos bichos, animalitos que van muriendo y van quedando enterrando, que eso le proporciona también una parte rica en nitrógeno. Ya digo que este compost, esta tierra sería ideal para cualquier tipo de cultivo. Daros cuenta que es una tierra que va a tener un buen drenaje. Sabéis que hay algunas plantas, sobre todo árboles, que necesitan, bueno, se mueven mejor en tierras más arcillosas y demás, pero la mayoría de los cultivos de huerta y demás, pues necesitan, además, si es el maceta más aún, pues un compost con buen drenaje, que se humedezca, pero que también, eso, no haga charco. Pues este compost es ideal. Ya digo, es la tierra en sí. Luego, cada uno, pues como os he comentado, pues si tenéis un tipo de cultivo más ácido, porque necesite un, digamos, un compost más ácido, pues ya sabéis, le podéis añadir un poquito más de pizarra y de arena de río, y si lo queréis un poquito más alcalino, pues que lleve una poquita más de tierra caliza, de arenas calizas. Ya digo que al margen de esto, hay que tener siempre en cuenta que de que vayáis revolviendo vuestro compost, como os voy a mostrar, digamos, en distintos vídeos en los que os iré dando apuntillos sobre la forma de
añadirle distintos nutrientes, porque daros cuenta que luego hay muchos nutrientes que en sí la planta no les es fácil, digamos, asimilarlos. Por ejemplo, esta tierra de Carrasco hay que prepararla con tiempo para que se vaya pudriendo, añadiéndole todos los ingredientes que os voy a ir mostrando en otros vídeos, para que la planta vaya, digamos, pudiendo asimilar mejor los nutrientes. Entonces, una forma de, bueno, hacer que se pudra, por ejemplo, esta tierra de Carrasco, según la vais haciendo, pues añadirle purín de ortiga, que por ahí en los vídeos pues tenéis, digamos, cómo hacer el purín de ortiga. Hablo de algunas de sus propiedades también, incluso hacer purín sin ortiga, que también es rico en nitrógeno, por lo que vais enriqueciendo también el compost de esa forma. O sea, como os he dicho, hemos hablado aquí un poco de distintas tierras fáciles de conseguir, son, digamos, las más comunes y más accesibles para la mayoría de la gente de una u otra forma. Ya digo que los que no tengáis, por ejemplo, acceso a zonas donde podáis recoger, digamos, este mantillo de las encinas, de los carrascos, pues supongo que si hay otro tipo de arboledas y demás, podáis recogerla también, siempre teniendo en cuenta en que hay zonas en las que está prohibido recoger todo esto. Solo si conocéis, por ejemplo, a alguien que tenga, digamos, algún terreno en el que haya encinas, o vosotros mismos las tengáis, o en vuestra zona pues esté permitido, no haya ninguna prohibición al respecto, porque hay zonas, ya digo, que con esto de los recursos naturales, tanto plantas silvestres como eso, por ejemplo, el mantillo de los árboles, a uno u otro nivel hay zonas que están protegidos, pues porque, bueno, pueden desaparecer de una u otra forma. Si ya se le quitara todas las encinas, todos los carrascos, por ejemplo, del campo, todo el mantillo, pues eso repercutiría, digamos, en el hábitat natural, tanto en los mismos árboles como en otros, digamos, en otros aspectos de la naturaleza. Y bueno, muchachos, pues como siempre os digo, yo creo que ya hemos echado un ratillo, hemos dado un homenaje a la tierra, pues eso, hablando de algunos de los nutrientes que nos pueden venir bien para eso, para criar lo que solo ella puede criar. Y eso que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.